Estoy muy feliz de estar otra semana más con ustedes. Día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema bastante random. La verdad sí, es un tema bastante random, pero que me pareció muy interesante compartir con ustedes. Y estos son mis dientes. Eran horribles, eran terribles, eran tremendos, eran asquerosos. Día de hoy les voy a contar cómo pasé de esto a esto. Sé que muchas personas se sienten acomplejadas con su dentadura, pero realmente debería ser un tema que no te quita el sueño, porque todo en la vida se puede manejar menos la... Ay, espero que hayas dicho la muerte. Les voy a contar en este video cómo fue todo mi proceso. Es un proceso que ya lleva más de 15 años porque realmente yo sufrí muchísimo. Yo era de esas personas que tenía, como dicen, una pelea de perros en los dientes. Y nací con algunas alteraciones físicas que hicieron un poco difícil todo este proceso. Si quieres conocer un poco más de todo mi proceso con mis dientes, sigue viendo. Antes de comenzar, partamos de la base que yo nací belfa. ¿Qué? Sí, mis amores, yo nací con una malformación en mi mandíbula que consiste en que mi mandíbula estaba más afuera que mi parte superior de los dientes. Algo horrible. Normalmente, ustedes lo pueden notar a veces cuando yo me tomo foticos a los lados, que todavía lo tengo un poco porque no está del todo sanado, pero ya les voy a contar un poquito por qué. A eso de los 10 años, a mí me llegó el cambio de mi vida, un cambio que yo odié todas las noches de mi vida porque fue algo demasiado doloroso y traumático y triste y horrible, y fue el aparato de Willy Wonka. ¡Sí, amores! Obviamente no era tan traumático como el de Willy Wonka, era algo así, pero igualmente era súper incómodo y doloroso. Yo solo lo tenía que usar en las noches. Me pusieron un aparato en mis dientes que me hacía hablar así porque tenía algo como en la parte de arriba, entonces yo hablaba así, todo el mundo se burlaba de mí porque yo hablaba así. Y cuando llegaba al colegio, mi mamá me obligaba a ponerme este hermoso aparato que obviamente era súper doloroso porque estaba literalmente moviéndome los huesos y cambiándome la forma de la cara. De ese aparatico yo me tenía que poner dos cauchos y esos cauchos iban apretados a este hermoso aparato. Yo me despertaba con esto completamente rojo, irritado, inflamado, a veces me salía sangre. Cuando yo me di cuenta que ya al menos la mandíbula estaba un poco más metida, le dije a mi mamá: mamá, por favor, yo no puedo más con esto, yo me voy a morir con este aparato, por favor, quítamelo. Y a eso de como el año, año y medio, me lo quitó y lo dejé de utilizar. Ay, yo era feliz, ya por fin podía dormir boca abajo. Porque en serio con este aparato yo solo podía dormir boca arriba porque de lado me dolía mucho porque el aparato se movía, y de boca abajo pues era físicamente imposible. Como el aparato iba en los incisivos, estos dos dientes, los incisivos laterales, se me fueron para atrás. Entonces yo parecía como si no tuviera dientes, yo parecía mueca, algo así. Bueno, Camila pues con toda la actitud, a la niña no le importaba tener esos dientes espantosos, ella ya feliz con tal de ya no ser belfa, pues la mujer, dale que dale que dale. Aproximadamente cuando tenía 13, 14 años yo decidí ponerme brackets, en verdad era mi sueño. Mi mamá nunca fue como que voy a llevarte al odontólogo a ponerte brackets, no, yo era la que le decía todos los días: mamá, por favor, voy a ponerme brackets, mamá, por favor, voy a ponerme brackets, por favor, por favor, por favor. Y llegó el día donde me iba a poder poner mis brackets, yo estaba demasiado emocionada, se los juro que fue como el mejor día de mi vida. Yo me puse unos brackets súper súper chiquiticos y pequeños para que no se notaran tanto, pero pues mi cara es tan pequeña, yo soy tan pequeña y tan sonriente siempre, que claramente se notaban y se veía algo así. Pero la mujer relajada, feliz, toda la vida soñó con tener brackets, era como que yo estaba superada, lo había logrado. No sé cómo explicarles mi nivel de nerdez, no sé si se diga así, con estos brackets. Yo hacía las citas cada 15 días, normalmente a ti te apretan cada mes, pero yo le pedí a mi odontólogo que me lo hiciera cada 15 días para yo salir de ese proceso ya. Y solo duré 9 meses en este proceso. Yo a mis amigas les contaba como: amigas, ¿por qué no hacen la cita cada 15 días para que les apreten los brackets? Y mis amigas eran como: mi doctor no me deja, eso es muy malo, tú vas a tener repercusiones después cuando ya te quiten los brackets, eso vas a sufrir. Y yo: ay, no me importa, si llego a sufrir, sufriré después, por ahora yo hago mis citas cada 15 días para salir de esta vaina rápido. A mí nunca se me cayó un bracket, a mí nunca se me cayó un coso. Yo dejé de comer como manzanas, cosas así que me tocara morder, yo todo lo cortaba. Yo era, mejor dicho, la nerda de las nerdas, porque tenía en mi mente que tenía que cambiarme esos dientes tan hediondos con los que había nacido. A los 9 meses de esto, o sea, yo tenía aproximadamente 15 añitos, ya me quitaron los brackets. Yo era como que no lo podía creer y quedé algo así.
Normalmente cuando te quitan los brackets, pues a ti te hacen como una pequeña limpieza, porque claramente los dientes quedan un poquito amarillos. También te dice que si quieres hacerte algo estético. Yo claramente quería hacerme algo estético porque aún no estaba muy feliz con mis dientecitos laterales. Entonces lo que me hicieron fue cortarme un poquito de encía. El olor de carne quemada es bastante fuerte, entonces era horrible, pero bueno, me hicieron un poquito de la encía y me pusieron un poquito de resina en los dos dientecitos. Y pues me limaron un poquito las puntas de mis dientecitos para que no se vieran como, si entienden lo que quiero decir, como, y quedó algo así. Desde mi primer blanqueamiento yo me volví la persona más obsesiva, compulsiva, como con las cosas que tomaba, como con las cosas que comía. Yo como, no se me van a manchar mis dientes, yo no puedo tomar cosas oscuras, yo no puedo hacer nada. Entonces yo fui súper juiciosa. Yo creo que eso también ha sido el éxito de todos mis dientes, que yo soy bastante exigente con lo que tomo, con lo que como, para que no se manchen ni les pase nada. Entonces mis dientecitos quedaron bien, como pueden ver en esta imagen. En verdad se veían lindos, estaban chéveres. Estuve un montón de tiempo con esos dientes así, pero yo aún no estaba contenta. Para eso, el 2016, cuando fueron los Kid Choice Awards, yo iba a presentar la alfombra roja y dije como, oye, no, yo me tengo que arreglar estos dientes, me tengo que ver hermosa y lujuriosa, diva nunca en diva. Así que fui donde un odontólogo que yo siempre había estoqueado en Instagram, que me encantaba. Yo llegué y le dije que yo solo quiero que me arregles estos dos dientecitos laterales y que me hagas otro blanqueamiento, porque siento que mis dientes no han llegado a su blanco ideal. Entonces, bueno, él me lo hizo súper flash, porque literal el evento era la siguiente semana. Entonces solo me puse un poquito de resina acá y me hizo el blanqueamiento en mis dientes. Y bueno, la verdad a mí me encantó el resultado. Yo quedé algo así, mis dientes eran súper lindos, ya me encantaba, ya me gustaba como el blanco. Pero Camila no podía, esa mujer no, no y no. Ella quería algo más. A mí siempre me habían encantado los diseños de sonrisa, pero pues me parecía claramente que eran un poco costosos. Pero mi amor, yo ahorré, 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 cuando por fin dije, bueno, ya es el momento de hacer mi diseño de sonrisa. Así que volví a ir donde el mismo doctor el año pasado, antes de irme para el mundial. Me volvieron a cortar las encías porque según el doctor no estaban completamente rectas, y me hizo mi diseño de sonrisa. ¿En qué consiste un diseño de sonrisa? Consiste en que te hacen, digamos, como una capa de dientes falsos. Muchas personas tienen miedo de hacerse el diseño de sonrisa porque en muchos lugares, no en todos, te quitan tu propio diente o te lo hacen más chiquito para que entre mejor este diente falso. Pero no, o sea, mis dientes, si yo me llego a quitar mi diseño y sonrisa, mis dientecitos están ahí normalitos, pero ahí sigue. Se hacen una capa de resina o porcelana. Claramente la porcelana es mucho más costosa. La porcelana, como dura tantos años, son como 15 años que tú puedes tener porcelana en los dientes, nunca se te parte ni nada, pero cuesta como 15 millones de pesos colombianos. Y pues, ah, tampoco, mi amor, no hay esa plática. Entonces yo lo que me hice fue resina. Bueno, cuando me hicieron mi diseño sonrisa quedó algo así, estaba súper blanco. El primer día que me los puso, claro, como mis dientes quedaron mucho más grandes, yo era como que, Dios mío, ¿qué pasó acá? Yo no podía sonreír, yo me sentía súper rara. Claramente, volviendo a eso de que yo soy belva y no me curé 100%, yo muerdo como al ras. No sé si me va a ver. Literal, este diente acá muerde hacia afuera. ¡Jaja! Que no se habían dado cuenta. Y el doctor me tuvo que poner un poquito más pequeño ese diente, porque si no, mi mordida no podía como que encajar y no podía literalmente comer. O sea, yo comía esos dos primeros días y era como que se me salía la comida. Y yo, no, doctor, nos toca cortar porque realmente no puedo morder. Ya cumplí un año con estos dientes, estoy feliz. Fui a mi retoque y me dijeron como, Camila, eres demasiado juiciosa, están perfectos, están muy bien. Yo soy una partícipe que uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Hay personas que le hace feliz tener sus dientes súper naturales y a mí me gusta que se vean así, como que con el diseño sonrisa. ¿Cómo me los cuido? Y esto es un tipcito que les voy a dar, pero es un tip para las personas que tienen diseño de sonrisa. Yo lo que les voy a contar, nunca me lo haría si tuviera dientes normales, o sea, si lo hiciera con mi diente normal, porque seguramente voy a dañar el esmalte natural de mis dientes y eso no lo quiero hacer. Todas las noches de mi vida cojo hilo dental y lo sumerjo en agua oxigenada. Ustedes saben que a uno le queda plaquita, le queda como lo que comienza a verse amarillito en los diseños de sonrisa, en los dientes de resina, porque claramente no es un diente natural, entonces es más propenso a que se cojan las manchitas y el sucio. Entonces yo lo que hago es ponerle agua oxigenada y limpiarme los dientes normal con el hilo dental. Una vez a la semana yo que hago, cojo un copito de esos que uno se limpia las orejitas y lo sumerjo en agua oxigenada y me limpio todos mis dientes para que esa plaquita se vaya. Les recuerdo, esto solo lo hago porque mis dientes son de mentiras, literalmente son resinas, y no voy a dañar el esmalte natural de mis dientes. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video de hoy. Los amo con todo mi corazón y nos vemos a la próxima.